Hola, hola, bienvenidos a Horizon Zero Dawn. Y aquí estamos. Vamos a hacer la misión que teníamos en la ciudad. Parece que es por aquí. Porque ahora me salen dos. Me sale uno y dos. ¿Por qué? Secundaria. Investiga la escena del crimen y habla con el sirviente. Ah, vale, investigo, pero no sigo sin saber por qué me salen dos. Me sale, hay dos. Hace un momento había uno también. Bueno, vamos a hablar con este. ¿Viste al ladrón escapando? Me quedé pegado a la pared. No esperaba que nadie fuera a escurrirse por la ventana. Pasó corriendo, vestido de gris y con la espada. No vi nada más. Por el sol casi se me sale el corazón. Vale. ¿Sabes ya algo de mi espada? Aún no. Veré qué puedo hacer con el ladrón. Venga, a ver, entonces, ¿qué tenemos? ¿Que mirar así? ¿Podemos entrar o no? No, vale. Pues a ver qué nos dice. Vale, investigar, pero... Oh, vale, que fue aquí. Ah, no. Esto es para pillar. Dámelo, dámelo. Gracias. Vamos a ver. Por aquí no hay nada. Oh, sí, mira, sí que hay. Gotas de sangre. Van a otra parte. ¿Era R para...? Sí, no, era G. Bien. Vamos por aquí. Bien, 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 bien. Más sangre. Sigo tras la pista. Vale. Y más sangre. El ladrón se hizo un buen corte. El rastro acaba aquí. Pero alguien tuvo que haber visto al ladrón. No me levantaría de aquí nunca. ¿Ha pasado alguien con una espada? Pues sí, cogió lino de ese puesto y se marchó por las escaleras que tienes detrás. Estaba sangrando, igual necesitaba vendarse. ¡Mierda! ¡Esa tela era cara! ¡Es increíble que pagara por las vendas de un ladrón! ¿Por las escaleras? ¿Qué escaleras? ¡Qué escaleras, tía! Dijo, esas escaleras. Ah, esas escaleras. Sí, mira, aquí hay sangre. Pago bien por reliquias, Vanuk, forastera. Me gusta llevar mi propio ritmo. Porras. No se nos está bien lo de detectives aquí, ¿eh? ¿Quieres dejarme pasar? Aquí hay sangre. ¿Había reliquias, Vanuk, en la naturaleza, forastera? No, esas son piedras. Vale. La sangre allí y... Pero es que no veo otras escaleras. Pero es que estas... Quisiera hablar de un acuerdo contigo, forastera. ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Buscas artefactos? Sí, pero no para mi beneficio. El rey Sol Abad me ha hecho emisaria de los Vanuk. Trabajo en su nombre. Busco reliquias sagradas para devolverlas a su tierra, Vanur. Me interesan especialmente las figuras de madera que hay a veces cerca de pinturas rupestres Vanuk. Si tienes alguna, dispongo de bienes para comerciar.
Cuéntame sobre esas figuras Vanuk. Eso. Simples esculturas de madera, creadas por Arnak, un cazador legendario, que fue exiliado de Vanur por matar a su jefe. Dejó las figuras cerca de piedras pintadas en lugares que le recordaban a su tierra. Después, la tribu le declaró inocente. Ahora lo consideran un héroe errante y quieren las figuras de vuelta. Qué Hago bien. Lo que puedo para ayudarles, incluyendo comerciar, si tienes una. Vale, a ver. ¿El rey te ha nombrado emisario de los Vanuk? Sí, he estado en Vanur muchas veces y los jefes Werak se fían de mí. Les ayudo a mantener lazos diplomáticos con Abad. Dicen que es un pueblo misterioso, pero para mí sus costumbres tienen sentido. Únicamente tienes que ser el mejor. Da igual si eres noble o no, hombre o mujer. Respetan la habilidad, no una estúpida noción de legado. Veo el atractivo. Ojalá otros Karja también. Todo lo que no entienden lo consideran antinatural o salvaje. ¿Lista? A comerciar, pues. ¿Eh? ¿Tengo objetos especiales? No. Ah, pero puedo comprar. Mapa, flores de metal. Mapa, figuras. Oh, sí, puedo coger este. Porque no lo tengo, ¿verdad? Vale. Mapa de cavador. Añade marcadores al mapa. Pero yo creo que esto ya lo tengo. Y el mapa de las flores, y eso ya lo tengo, ¿no? Yo creo que sí. O sea, cajita sorpresa. Voy a pillar esta. Vale. Por curiosear. Vale, adiós. Bueno, no, espera, a ver. Los Vanuk se alegrarán de recuperar sus tesoros. Vale. Vuelve si encuentras mercancía, Vanuk. Sí, sí. Tú, forastera. ¿Tienes reliquias para comerciar? A ver. Quiero saber esa cajita. Paquete de viaje y madera, qué bien. ¡Qué porquería! ¡En una porquería! Oh, tengo otra aquí. Esquirlas, vale. Y estas eran las que... Bueno. Vamos a ver. A la base de las escaleras. En la base de las escaleras estoy. Si es que son estas. Disculpa, forastera. Estoy buscando artefactos Vanuk. Me ha sentado bien. Porras, no son estas escaleras. Disculpa, forastera. No son estas Estoy escaleras. Anda, corre. Bueno. Tengo una misión de coleccionables. Aquí. Porras, no veo nada. Ahora me marca allí, ahora me marca aquí. A ver, ponte de acuerdo. Marcador. Qué lío, ¿eh? Y ahora me marca aquí. Si el ladrón vino por aquí, solo puede haber ido en una dirección. Vale. Hacia adelante.
¡Lo encontré! Hacia adelante, pues venga. Mi rastro del ladrón. Alguien tuvo que verlo pasar. A ver. ¿Has visto a alguien corriendo por aquí? Alguien con una espada. Sí, casi se choca conmigo. Salió por el parapeto y bajó por el elevador. No podrás alcanzarlo. Pero no vi ninguna espada. ¿No llevaba nada? Nada de nada. Corría como si no hubiera un mañana. El ladrón debió de deshacerse de la espada. ¿Pero dónde? Tal vez lo ayudaron. Aquel puesto mercantil habría sido un buen punto de entrega. Sí. Vale. ¿A que la tía lo tiene? Parece que el ladrón escapó, pero sin la espada. Tal vez se deshizo de ella. Aquí, por ejemplo. ¿Qué? ¡No! Yo no tengo nada que ver. Lo veremos cuando la guardia registre tu puesto e interrogue a tus clientes. ¿Qué? Oh, vale, espera. Es algo más complicado. Tienes fama de ser una luz brillante en la oscuridad, así que sé que lo entenderás. Tienes razón. La espada pasó por mis manos y yo se la di a otras personas. Van a venderla, pero no con ánimo de lucro. Las esquirlas son para los necesitados. ¿Y esperas que me crea eso? Puedo demostrarlo. Ve con mis amigos al molino de la aldea inferior. Te lo explicarán todo. Si no te convencen, vuelve con los guardias. No saldré de aquí. Y aunque te fueras, te encontraría. Pero vale. Iré al molino de agua. Vale, entonces habrá que ir al molino de agua para averiguar qué sucede. Sí, vamos al molino de agua. Interesante. ¡Son Robin Hood! Vale, molino de agua, molino de agua. Marcador, por allá. Ponte de acuerdo, marcador. Aquí, no, aquí. Ah, vale, por aquí. Es que es baila. Se mueve. Como te rectifica las rutas según por donde tú vayas. ¡Ay, no! Que estaba abierto, porras. Vale, vuelve a darle. Listilla, vuelve a darle. Llama al ascensor. Dale, que le des. ¿Qué pasa? Que ahora no puedo. Dale. Ah, vale. Está subiendo. Quédate aquí. Bien. Muy mono él, venga. Abajo. A ver dónde está eso del molino. Aquí, vale. Mira el pelo. Baja rápido, ¿eh? ¡Ay, qué mono! Y la falda. ¡Yu! Parece una flor. Simpático. Bien, pues vamos allá. Seguimos por aquí, por aquí, por aquí. Supongo que por aquí. ¡Ay, quieto, guardia! No te me metas en medio. Estoy muy ocupada. ¿No ves que sigo una misión importante? Espera, ya se me desapareció. ¿Dónde estás? Allí, vale. ¡Hala! Pensé que estaba menos. ¿Hay peces a todo esto? No, vale. Pues vamos, por allí.
Oh, espera, esto me lo quedo. Y esto me lo quedo. Gracias. A todo esto, ¿cómo estoy de flechas? 50, 50 de 50. 25, 25, 8, 8, 12. Vale, completamente perfecta. Completita, completita. ¿Qué fue eso? No me ha gustado nada, ¿eh? Pero nada, nada. A ver, esto es zona nueva. Vale, me lo he pasado. Ah, claro, el molino es ese. Buscaba un molino de viento y es un molino de agua. Anoche no dormí muy bien. Se agradece descansar un rato. Me dijeron que vendrías, Aloy. Jolín, qué rápido. Respuestas. ¿Que tienen bueno, móvil o qué? No será complicado. Cogemos artículos valiosos de gente que no los necesita. Los vendemos todos y con ello ayudamos a los necesitados de ocaso. ¿Quién recibe las esquirlas en ocaso? Descarta a los cabrones de la fortaleza. Usamos las esquirlas para que los pobres del lado sombrío coman o venden sus heridas. Se fueron al oeste porque no les quedó otra. Créeme, lo sé. Encadenaron a mi mujer con unos cuantos sirvientes y se los llevaron. Murieron de hambre, atados entre ellos. Lo siento. Y yo. Vamos, que robáis. Si quieres llamarlo así. Robamos a tragaldabas que llevan copando el pastel siempre. Rabán no me pareció un tragaldabas. Apesta como todos los demás. A toda la opulencia y alegría. Mientras que la gente bajo él sufre. ¿Quién recibe las esquirlas en ocaso? Descarta a los cabrones de la fortaleza. Usamos las esquirlas para que los pobres del lado sombrío coman o venden sus heridas. Se fueron al oeste porque no les quedó otra. Créeme, lo sé. Encadenaron a mi mujer con unos cuantos sirvientes y se los llevaron. Murieron de hambre, atados entre ellos. Lo siento. ¿Y yo? A ver. ¿Y dónde está la espada? A salvo. Aún no lo he vendido. ¿Qué esperas que haga ahora? ¿Marcharme? Esperaba que nos ayudaras. Podrías rastrear como un acechador. Mi socio Nasan desapareció muy cerca de Costa Marcada. Se marchó a ocaso, con un cargamento lleno de comida. Si lo encuentras, ayudarías a muchas personas. Me lo pensaré. Pero solo si le devuelves la espada, Rabán. Sabía que dirías eso. Vale, le devolveremos la espada. Nasan tenía que ver a su contacto en un lugar de acampada, en un cruce cerca de Costa Marcada. Empieza por ahí. Pero sí. Ten cuidado. Hay muchas máquinas sueltas, además de carjas sombríos. ¿Máquinas? Y no de los necesitados, sino de los torturadores. Todos tenemos nuestro lugar en el orden de las cosas. Vale, vale, no me eches un discurso. Yo solo quería saber eso. Vamos entonces. ¿Por allá? Pues vamos yendo. La verdad es que no vi, pero supongo que es un galopador. Sí, es un galopador. Vale. Hala, vamos, bonito. Que está un poco lejos. O eso pillo el viaje rápido. Adiós. Adiós, adiós.
Bueno, nos vemos allí. Corre, corre más. Más. Ya. No. Un poquito más. Vale. Hemos llegado. Vamos a ver. Y aquí ya hay problemas. Vamos a ver. Pero dispara, hombre. Dispara. ¿Alguno más? Vale. Vale, vale. Ven, vamos a hablar un poco. Sí, vamos a hablar un poco, pero espera, deja que recoja todo. Y ahora hablamos un poco. Tengo que recoger muchas cositas. Venga, ¿qué estás esperando? Encima. Espérate, pero esta no es la misión a la que venía. ¿Qué? ¿No bueno, te apetece hablar? Entonces. Ah, es que están casi juntas. La otra está un poco más adelante. Bueno, pues ya que estamos aquí. Tenemos que hablar. Vale, espérate. Pesado. Pues ya que estamos aquí, ¿verdad? Total, íbamos a hacerla luego. Era la siguiente porque es de historia. Pues vale. ¿Qué cosas? A ver, vamos a hablar. ¿Pero qué estás haciendo aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? Eso. No pienso arriesgar sus vidas. No tengo problemas claro. En jugarme mi inútil pellejo, pero no el suyo. ¿Y el mío? Siento haberte metido en esto. Ah, tranquilo. Para mí solo es un día más. Ya sabes, acabar con máquinas, rastrear asesinos. No querría verte en un día ajetreado. ¿Lista para empezar? Sí. Esto ya lo sabemos, lo que le ocurrió a la hermana. ¿Seguro que estás bien? Bueno, así de sobrio. No. Bueno, menos mal que estás despejado. No te acostumbres. Ah, pero tengo que preguntarle. Cuéntame lo que le ha pasado a Ersa. Desde el principio. Nadie lo sabe seguro. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llevó a ti? No. Había bebido mucho. Tal vez pensó que... No lo sé. Que sería un lastre. Los exploradores hallaron sus cuerpos al día siguiente y... Los de algunos cobardes, Karjas sombríos. Fue una emboscada. Los Karjas sombríos son animales. Le dieron tal paliza que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento mucho, Eren. Sí, bueno. Cuando encuentre a los que hicieron esto, también lo lamentarán. Muéstrame el lugar de la emboscada. Vale. Muéstrame dónde cayó Ersa y voy a hacer lo que pueda. Venga, sígueme. Vale. Te sigo. Vamos allá. ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé. No tiene sentido. Esto es territorio que... Ah, espérate. Si estamos en esta, déjame marcarla. A ver, ¿en cuál estamos? Así. Si no, me voy a liar. No, quebrantaron el alto el fuego en cuanto pisaron la fisura. A ver, hombre, ¿puedes correr un poquito más? Ah, pues sí. Si yo corro, él también. No queda nada. Vale. Aquí es. ¿O no? Tío, ¿dónde es?
Aquí fue donde se produjo la emboscada. Nuestros soldados han peinado el lugar. Ya veo, ya. ¿Cuál es ese sofisticado artefacto tuyo ahí que estás? Por favor, he de dar con los cabrones responsables. Será una armadura Carja Sombría. Una lanza Carja Sombría. No es la sangre que se acumularía alrededor de un cuerpo. Hay flechas por ahí. Muchas. ¿Algo más? Parecen haber arrastrado algo. Qué raro. No tiene ni un rasguño. Esto es una trampa. Está muy afilada. No se ha usado. Es un escenario. Parecen manchas. Están como nuevas. No las han disparado. Jo, jo, jo. Esto es un escenario preparado. ¿Alguien trajo un cadáver aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea. Como si la sangre goteara de algún sitio. Como de un carro. ¿Ves? Huellas. Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro y los dispersó por el campo. Espera. ¿Dices que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Por qué harían eso los Carja Sombríos? Ahora mismo. No, ¿no podría decir que los Carja Sombríos sean los responsables? Por supuesto que lo son. Bueno, sigamos las huellas a ver qué hay. No. Va a ser que no. Qué interesante. Vale, aquí hay una roja. Me la quedo. Vamos a ver, ¿para dónde? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde hay que ir? Hacia ahí. Vamos a seguir el carro. A ver qué trampa es esta, qué cosa más rara. Porque es rara de narices, ¿eh? ¿Para qué iban a fingir un escenario y un toda ataque? Precaución es poca. Sí, y yo voy cogiendo muchas que nos van a hacer falta. Que nuestro arco no es que se diga muy fiable. Allí hay una cosa, vamos a... De paso grabamos. Así nos ahorramos todo esto si morimos. Nunca está de más, ¿verdad? Vamos, bonita. Vamos, bonita. Vamos. Entiendo que quisieran matar a Ersa. Pero una emboscada falsa. Algo se nos escapa. Y vamos a averiguarlo. Tenía la cara destrozada. ¿Que no la mataron y todo fue para secuestrarla y que pensaran que estaba muerta? Eso tendría más sentido, pero... ¿Por qué? ¿Para que no la buscaran? Mira que bien, una taza de colección. Un coleccionable. Y aquí está el carro. Allí hay gente. Estos tíos no son Carja Sombríos. Son de mi tribu, los Sóseram. ¿Así es como tu gente se saluda entre ellos? Sí, es hora de luchar. Pero hija, dispara, coñe. Sigue moviéndote. Pero nena, que te matan. ¿Qué suena a lata? A ver. El de ahí arriba, ¿dónde está? Aquí. Fuera. ¿Quién más? ¿Dónde hay más? Aquí. ¡Pero tía!
que te va a matar, hombre. Ah, por Dios. Vale, a ver. Ahí está. Creo que llama a las máquinas. ¿Quién más? Espérate, espérate, espérate. Y vamos. Que le dan todas a... ¡Borras! Me congelaron. ¡Qué hijos de su madre! ¡Dale, nena! ¿Por dónde estás? ¡Uy! ¡Qué hijo de...! ¡Me esquiva el... ¡Me esquiva el tío! ¡Esquiva mejor que yo! Voy a tener que alejarme y darle a flechazos. Aunque no sea bueno para nosotros. ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! ¡Que no quiero morir! ¡Muerta! ¡Que no quiero morir! ¡Muertita! Tengo que poner las otras curas, se me ha olvidado. Siempre me olvido de las otras curas. Creo que llama a las máquinas. Ya los tengo. Oh, solo tengo dos, tengo pocos, ¿eh? Vale. Estas. Por no decir las de fuego. Vamos a tener un problema con eso. Vamos a tener problemas, problemas, problemas. ¡Ah! ¡Dispara! Ahora que lo tenía ahí. Nada. Pero, hija, por Dios, dispara. No, disparando como que no. Así no vamos a poder, no. No puedo darle los puntos débiles. ¡Una! ¡Increíble! Dale, dale. Vale. Quita, quita. Me enganché en el árbol. ¿Me coges? Sí, me servirás. No sé si darle con las... Era, a ver, dale. No me está apuntando bien, a ver. ¿En serio? De debajo de la barriga debería darle, a ver si... Pero no... No le saco nada. Voy a probar con las... Esas no. Estas. ¡Corre, corre! ¡Ay, no, 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 no! ¡Que me matan, que me matan! ¡Corre, corre! Me van a matar otra vez. Esta guisa. Vale. Corre, coge. Pilla.
incendio, al menos. Venga, va, va. Venga, que va. Una está. Vale, las de fuego sí. Lo congeló, tengo que tirar las bombas, pero es que como me falla tanto. No calla, sombríos. Parece que estaba equivocado. Para no variar. Las bombas de congelar son geniales. Después un golpe y se mueren. Usa tu segunda visión. Debo saber qué ha pasado realmente. Ya sé. Yo también quiero saberlo. Pero primero cojo mis cositas y necesitaría cura. También. ¿Dónde está el otro bichejo? Allí. Perfecto. ¿Qué? ¿Tengo lleno? No fastidies, lleno. Vale. Inventario. Vamos a ver qué desmontamos. Jolín. De este tengo muchos, vale. Desmontamos este. ¿Y qué más? De este dos. Es que de los buenos no quiero desmontar. Porras. Soltar. Voy a soltar palos, tengo muchos. A la porra. Y quita. Pilla eso. No los palos, pilla esto. Bien, vale. Corazón de demoledor. Guay. Y ahora vamos a miratear. Parecen armas de la vanguardia. Esas rocas están destrozadas. ¿Qué son esas correas de cuero? Porque aquí no me dice nada. Hay mucha sangre. Sí, ¿qué más? ¿Nada más? Correas cortadas con un cuchillo y una piedra con sangre. Mucha gente murió aquí. Es una masacre. Aquí fue el ataque. El ataque verdadero fue aquí. Algo golpeó estas rocas. Algo que no había visto jamás. ¿Dónde está el otro? Esto. No tienen sangre. Los hombres de Ersa no contraatacaron. ¿Fue una emboscada a sus propios hombres? No creo, a ver. Entiendo que quisieran matar a Ersa, pero una emboscada falsa. Ay, aún tengo que investigar más. A ver, estos cuatro los tengo. Allí, mira. Parece que se puede instalar equipo en esa cosa. Ahí, junto al trípode. Una célula de energía usada. ¿Más? Sí, por ahí. Vale. Este es para mí. ¿Tengo lleno? Ah, roca.
piedras me importa. Creo que ya está. Si me pone que ya está. En el, pone el marcadito a verde. Uy, que se hace de noche. Es el casco de Ersa. Pensé que murió en el campo de abajo, pero lo haría aquí. Toda esta farsa, ¿para qué? Eso digo yo. Es como si quisieran atormentarme. Tengo una teoría, pero hay que echarle imaginación. Tus teorías han resultado ser mejores que los hechos de otros. Vale. Sí. Creo que los Oseram emboscaron a Ersa y a sus hombres con una nueva arma. La montaron en ese trípode de ahí. Pues emite ondas de fuerza, tal vez sonoras. Parece que partió esta piedra. Creo que paraliza a la gente en vez de matarla. Dejó a la vanguardia quieta ahí. Sin derramar sangre. Sin lucha. ¿Para qué paralizarlos si luego vas a moverlos y destriparlos? Querían ocultar algo. La piedra, hay sangre. La piedra que usaron para machacar a Ersa. O a otra persona. Las correas de la armadura están cortadas. Como si se la hubieran quitado a alguien. No puede ser. Su cuerpo estaba en Meridian, yo lo vi. Dijiste que estaba irreconocible. Tal vez le pusieran su armadura a otro cadáver, a alguien de su estatura. Y lo mutilaron para que pudiera ser cualquiera, incluso Ersa. Vuelve a Meridian. Examina de nuevo el cuerpo. Si de verdad es Ersa, me habré equivocado. Pero si no... Mi hermana podría seguir con vida. Me voy. Nos vemos allí cuando puedas. Sí, mola. ¡Mola! Ersa va a estar viva. ¡Qué guay! Esto me ha gustado. Y ahora vamos a la otra misión. Antes de volver ahí, vamos a ver. Misiones. Secundaria. Esta. Robando a los ricos. Bien. A ver ahora. Nueva misión principal, vale. Vale, desbloqueamos más misión. Pero a mí, déjame ver la otra, ¿no? Ahora ya me marca dos o una. Esa, para allí. Vamos a asegurarnos, ¿eh? No quiero liarla otra vez. Y a la ubicación en el camino. Sí, y de la ubicación en el camino. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos en la correcta. Pues vamos. ¡Corre, niña! Necesitaría ir pillando hierbas. Tengo una. Tendría que hacer también pociones. Porque con el arco así necesitamos muchas, 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 muchas. Nos va a costar usar las bombas, usar el arco, usar todo lo que sea de disparar. Y eso es un hándicap muy grande. Vale, tenemos que bajar. Puedo hacer... No, no quiero hacer eso. Munición de onda, no. Trampas y pociones, sí. Pociones de salud, sí. Perfecto. Eso me gusta. Está muy alto. ¿Por dónde bajamos, nena? Ah, vale, me metí en un... Para atrás, venga. Dale para atrás. ¿Para este lado? Pues no. Para ahí tampoco. Para ahí. Estoy yendo para donde no es, como siempre. Sácame de este sitio, a ver.
Baja del risco este y busca el camino, linda. Esa flor no es. Las rojas son las que necesitamos. Vale, vamos al camino. Sigue este que te dirá por dónde bajar. ...237... Nos lleva al mismo sitio, no fastidies, hombre. Es que no sé si puedo bajar por ahí. Me voy a matar, me voy a matar. Lo que yo te diga, ¿será posible? Estoy torpe. ¿Qué le vamos a hacer? A ver ahora dónde nos... Vale, no era reunirse con Eren, ¿vale? Es la esta. Bien. Para seguirlo no es bueno. Tengo otra vez que pillar las hierbas, vale. Vale, ya recogí hierbas y estamos en el camino correcto. Aunque tengo que recoger muchas más hierbas, estamos fatal. Espérate. Graba, bonita. Que es un momentín. Atención a las hierbas, necesitamos muchísimas. Oh, mira qué bien, mira qué bien. ¿Alguno más? En principio no. Estamos con el de caza, sí. Más o menos, sí, perfecto. Son normalitos, no me va a dar nada, pero nosotros lo intentamos. Debería haberme traído. Oh, sí que me dio. No jorobes. Porras. Pues voy a tener que liquidar cosas. A ver, 1, 1, 2, 2, 2. De esta tengo 23, pero no voy a liquidar las 23. Uf. De estos tengo muchos. Jolín, qué lío, uno por uno. Desmontar varios. Vale. ¿De cuál? Uf, de estos tengo muchísimos, pero muchísimos. Varios. Vale, ¿qué más? Uf, la madre mía, mira para aquí. Mira aquí, qué barbaridad. Vale, tenemos cuatro huecos, mal sea. Y si no, desmontamos más. Dame eso, que es mío. Lo quiero. Y este también, azulito, genial. Perfecto. Plantita. Voy a tener que secarme las botas. Vale, te las secas luego. Ahora coge plantas. Ya que cruzamos, esta es lila, amarilla, roja y otra roja. Pronto me hará falta. Mejor, mucho mejor. Roja, pero son prácticas de fuego, no de vida. Vale. Y tenemos que volver a cruzar, no fastidies. Pues sí, tenemos que volver a cruzar.
Bueno, voy a seguir recogiendo hierbas, que estamos muy mal. Tenemos la bolsa vacía. Así que recogeré todas las que pueda mientras se hace de día. ¡Sal del agua! ¿Que no te quejas del frío? Bien, ya llegamos. Vamos a curiosear. Bien, estamos mucho mejor de vida. Al menos tenemos la bolsita. No llena, pero, oye. Ya de paso, ¿verdad? Ven acá. Piel de zorro, estupendo. ¿Está listo todo? Perfecto. Grabamos y seguimos. Bien, tendremos que curiosear. A ver. Parece que aquí hubo una refriega, pero no hay muertos. ¿Y ya está? Allí hay algo. Ah, vale, solo es para pillar. Vale, pues volvemos. Solo era para lootear cositas. A ver la refriega esa. Bueno, pues nada, vamos a ver eso y nada más. Pero no parece que haya otra cosa. Si hubieran sacado a Nasan a rastras, debería haber huellas. ¿Y? Seguir las huellas, vale. Veamos a dónde fueron. Vamos a ver a dónde fueron. Vale. Qué dos misiones más misteriosas, ¿eh? Nos han tocado juntitas. Oh. Que no quiero líos ahora. Esta planta la quiero. No quiero líos. ¿Hay donde ocultarse? Sí, allí. Un puesto de carne sombríos. A ver si Nasan está dentro. No creo que podamos ir así como así, ¿verdad? No creo que sean precisamente amigos. ¿O sí? No, yo diría que no. De momento esos... vale, vamos a ver. Flechas. Esas. Ese se fue. ¿Desde dónde ataco? Aquí. Uno menos. Dos menos. Ahí viene ese. Tira para atrás. No estoy aquí. No, yo no estoy aquí. Ay, cuando funciona el arco. Me encanta cuando funciona el arco. Vale, a más. Márcalo. ¿Por qué no lo marca? ¿Por qué me está marcando otra cosa?
Vamos a ir por aquel. Y a por aquel, que son los vigías de fuera. Quizá primero, ¿no? Espérate. ¿O no? Vale. Ahora vamos a por aquel y por aquel. Ese está ahí sentadito. Madre mía, hay muchísimos, ¿eh? Siento, este va a quedar muy largo. Espérate. Ese no me lo marca. ¿Por qué no me lo quiere marcar? Ah, por fin. Y este. Quietecito. Ahí estás perfecto. Quieto. Tú también, no has visto nada, calladín. Oh, que está aquí. Tú tampoco has visto nada. Ah, vale, por ahí no hay más. Por ahí no hay más. Vamos a los del otro lado, pero antes voy a pillar. Síguenos meando. ¿Eso es un maldito cadáver? Miércoles. Quieto, hombre, quieto. Pero dispara aún. Puede que tengamos una baja. Lo encontraron miércoles. ¿Alguien más? Vale. Sí, me será útil. Desde luego que sí que te va a ser útil. Nos vamos para el otro lado. No los puedo ver. Vámonos por el otro lado. Esto va a ser lentito, ¿eh? Como alguien me vea, se va a liar la buena. Por aquí igual me ven. Hay un cofre, ¿me verán? Mejor lo pillo luego, ¿verdad? Vale, 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 vale. Ese está cerca, los otros están lejos. Vale. Todo sin hacer ruido. A ver si puedo pasar por aquí. Aquí lo tengo. ¿Quién más hay cerca? Aquel. Este. No has visto nada. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué cambiaste de arma, loca? Ah, miércoles, ahora sí me muevo. No se lo digas a nadie. Y ahora vamos a por aquel. ¿Quién más nos puede ver? Aquel. Quieta, 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 por ahí. Bien, ¿alguno más? Hemos hecho una buena escabechina, Sí. Una buena escabechina. Creo que ya podríamos, si acaso. Amanece. El ayer quedó atrás. Sí, es un nuevo día. Venga, hay que ir apurándose antes de que
Deberíamos grabar. ¿Pero dónde está? La hoguera. Ahí dentro. Mía, na, 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 na. No sé si me da ganas hasta tirar la de atrás. Agachadita. Espera, voy a hacer más flechas. Ahí vamos. Mirando. Ponga aquí las medicinas, eso. Que te agaches. Esa. Esas. ¿Vale? ¡Ay! ¿Qué hago? Tonta. Me lío con los botones. Vamos a grabar. Vale, aquí no se ha enterado nadie, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vale. Seguimos el rastro. Nosotros seguimos, que no pasa nada. No pasa nadita. Vale, vale. Voy a pillar eso que es verde y es mío. Tenemos que comprar nuevos trajes, así que... Vale, seguimos. Seguimos. De momento está saliendo bien, pero eso no quiere decir nada, ¿eh? Porque el arco está funcionando bastante bien. Cuando el arco funciona, este juego es una maravilla. Sano y salvo. Necesita ayuda. Probemos otra vez. Te lo pondré fácil, ya que no te veo muy lúcido. ¿Qué estabas haciendo junto al cruce? Estaba de picnic. Con tu madre. Creo ¿con tu madre? Que intenta herir tus sentimientos. Pues no lo hace. Mi madre adora irse de picnic. Sea como fuere, estamos en un punto muerto. No pasa nada. No me importaría vale. romperle algunos huesos. ¿Cuántos crees que harán falta para que empiece a chillar? Tiene coraje. Yo diría que sí. ¿Pero qué has hecho? Otra vez me cambié de... Acepto la apuesta. Bueno, mal. Ese es muy gordo. Calma. Hay alguien herido ahí delante. Miércoles, tía, dispara. Te van a descubrir. Probemos otra vez. Y ahora ya quedan estos. Te lo va a ser chungo. Fácil, ya que no te veo muy lúcido. Las flechas. Ha roto algo malo. Porras, pero dale, tía. Podría ser el fin. Que le dé el no, o sea, que le estoy dando, pero desde luego. ¡Miércoles! No sé qué vida tenía, espero que no me haya quitado que. Tienen a Nasan sano y salvo. Necesita ayuda. ¡Ostras! Ahora estoy aquí arriba. Probemos otra vez. Los necios y la escoria. Te lo pondré fácil, ya que no te veo muy lúcido. ¿Qué estabas haciendo junto al cruce? Estaba de picnic. Ahí. Con tu ahí. Madre. Creo que intenta herir tus sentimientos. Pues no lo hace.
Vale, tengo que matarlo a distancia. Se ve si me dejan aquí. Sea como fuere, estamos en un punto muerto. No pasa nada. No me importaría romperle algunos huesos. ¡Los encontré! ¡Por aquí! Miércoles. Miércoles. ¡Dispara, tía! Miércoles. Hola, ahora tengo al loco ese y a los demás. Con lo bien que había ido. ¡Acabad con el enemigo! ¡Dispara, loca! Vamos a disparar al loco ese. ¡Ah! Que tengo otro aquí. La leche. Dispara. ¡Dispara! ¡Por Dios! ¡Pero dispara! ¡No mostréis debilidad! ¡Guía esto! Me pone tan nerviosa cuando no dispara. Voy a morir. No, que va. No, tú no vas a morir, ¿no? Es lento, lo siento. Pero tienes un arma muy lenta. Miércoles. Y si mi arco funciona, estás muerto. Sal, cabecitas. Siguen buscándome. ¿Quién? Yo creo que ya no hay nadie, ¿no? Creo yo. Creo. Me los he cargado a todos, a todos. A todos, todos. Hasta el calavera este. Porque el arco ha ido bastante bien. Déjame asegurarme. Cositas. Dame cositas, dame cositas, dame cositas. Ya tengo demasiado. ¿Demasiado? ¿De qué? Oh, sí, de madera tenemos demasiado. Tienes razón. ¿Y de este? Vasija de metal. Creo que son las que rompí antes, así que también. ¿Algo más? Creo que no. Porque hay tres, espera que hay tres. Vale, ahora sí. Vale, me está diciendo que desmonte cosicas, desmonto vasijas. Desmonto vasijas, vasijas. Vasijas. Vasija de metal. Vale. Era con la G. Esas. Desmontar. ¿Qué más? Estas también. G, la mitad. Y desmontar. Estas las voy a desmontar todas. Lo que yo te... Dejar algún hueco para cosas nuevas. ¿Qué más? Tengo que vender. Tengo que ir a vender, pero vamos. Mira, todas estas también. Voy a deshacerme de las 100. Perfecto. Ya está. Vale, ya cogí ramitas que no debía. Bueno, vamos a ver. Kimbiz me ha enviado. Te sacaré de aquí. Pensé que ese lobo de mar me había abandonado. Le debo una palmada en la espalda. Vamos, por aquí. Vamos, por ahí.
Ahora él es el listo. O sea, que yo entré aquí matando a todos, ¿eh? Y ahora eres tú el que sabe. No fastidies. Bueno, vale. Sabía algo más rápido. Venga, vale, le damos el mérito. Mira, una plantita, qué bien. Lo guardaré para luego. ¡Espérate, tío! Desde luego ahora me deja atrás. No, no, está ahí, vale. Déjame recoger plantitas, ¿vale? Kindiz me habló de la causa. ¿Has perdido el cargamento? No, lo escondí cerca. Hay muchos hambrientos en Ocaso que se alegrarán de verlo. Bien, escúchame. Igual por eso cuando no lo mataron. Cuando vuelvas a Meridian, habla con un noble llamado Rabán. Si le cuentas la verdad, te ayudará. ¿Pedirle ayuda a un sangre azul? Te fías mucho de ese Rabán. Pero después nena. De lo que has hecho, no puedo negarme. Por ahora pondré rumbo a Ocaso. Cuídate. Vale. Hemos terminado. Pues nos iremos a la ciudad. Teníamos otra secundaria, ¿no? Misión. Ah, no, tengo que volver a hablar con Rabán, vale. Y luego sangre sobre la piedra. O sea, tenemos que irnos a la ciudad. Bien. Y luego tendríamos que seguir. Sí, pues nos vamos a la ciudad. Porque ya toca seguir con las misiones por nivel de misión. Porque esta ya es 24. Así que nos toca la... A ver... A ver, a ver. Estamos aquí. Y hay que volver aquí. Dame una hoguera. Cazando por la logia. Muy bien, tenemos... Logia de cazadores. Debería ir, pero no me apetece. Con el arco así no. Menudo lío. Bueno, vamos aquí. Confirmar. Vamos allá. Nos vamos, hablamos con él y lo dejamos para el próximo día. Vamos. Bien. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todos los días y duermo como un tronco todas las noches. ¡Por allí! Ahí está. ¿Qué hacen todos estos aquí? Un hombre llamado Nasan vino a verme y llegamos a un acuerdo. Creo que beneficiará a mucha gente en Ocaso. Y todo por una espada robada. Como dicen, bueno. Sigue la sombra y darás con la llama. O sigue el calor, o sigue la luz. A ver. Vale. Pues esto está. Un vendedor. Tengo que deshacerme de muchas cosas, que estoy muy cargada. ¿Dónde hay un vendedor? Allí mismo. Muy bien. ¿De qué querías hablar? ¿Eh? Eres una forastera, así que bien. Pero una nora. Vale. Así que quizá mal. ¿Temes las ruinas de los antiguos como muchos de tu tribu? No, pero algunas pueden ser peligrosas. Entonces quizá hayas visto lo que busco. En tus viajes has encontrado unas extrañas vasijas adornadas con símbolos de los antiguos. Consisten en un cilindro hueco con un asa circular en ambos extremos. Las tazas. Si me traes esas vale. Vasijas en ahí está juegos que darle de las cuatro, tazas. Comerciaré encantado con en juegos lo que de cuatro, no sé si tengo cuatro. ¿Entonces te interesan los antiguos? Es más que interés. Estudio todo artefacto antiguo que cae en mis manos. Pero los años han hecho que me sienta demasiado cómodo en mi mesa. Apenas puedo soportar el sol, a decir verdad. No sé cómo encontraré una compañera. Mi familia quiere un heredero. A mí no me mires. No, 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 no estoy buscando. De hecho, mi padre ya tiene a alguien con quien casarme. No me interesa nada.
Ojalá tuviera un hermano que llevara esta carga. Preferiría que me dejaran en paz con mis vasijas. Vale, ¿para qué rituales se crearon esas vasijas? Estoy convencido de que tienen una finalidad de ritual usada para tomar el té y el café. Algunos creen que se usan para ceremonias de té. Otros que contienen esencias sagradas y aceites para el culto. Pero más yo o menos. Creo que se empleaban en la solemne costumbre de afeitarse la barba. Una para el agua, otra la loción y así. Cada fluido en su vasija especial, majestuosamente aplicada a la cara en cada fase del rito, debía ser impresionante. Está como una chota el tío. ¿Qué vasija se usaba para cada cosa? Debo saberlo, debo continuar mi investigación. Seguro que si no te afeitas, no bebía tío. De ellas y ya. ¿Beber? ¿De esas obras de arte de la artesanía? ¡No seas ridícula! Solo beber. Desde luego. Sí, comerciar. Sí, acabemos. Tengo cosas que hacer. ¿Tengo? ¿Tengo acaso? ¿Puede ser? Caja de comerciante Carja. Voy a comprar las dos. ¿Debo tener? Una y una, vale. Ah, objetos especiales. A las mapas, wow. Vale. Vender, amigo. Vamos a vender. A ver. Ya que te gustan los cositos, esta. Y esto. Los relojes. ¿No? ¿Cómo no? Hombre. Más relojes. Bien. ¿Qué más? Voy a vender estos. No, voy a vender muchos. Bien. 25, 25, 25 de estas. Ah, estas no son las que son. Pociones defensivas. Y este. Defensivas. Defensivas. A ver. Voy a vender cable también. Vale. Uf, es que no sé cuáles son las de curación. No quiero vender las plantas de curación, pero todas aquí todas pone defensiva, la verdad. ¿Quieres que te diga? Bueno, voy a probar. Está claro es que necesito espacio. Así que largando. Vale. Bien, repetido, no hay más. Este tampoco. Vale. Pues ya está. Ah, espera. Este no tiene nada más, no, no solo cajas de tesoros. Pues nada. Pues nada. Me voy a uno que. Te dejaré que sigas con la caza. Sí, adiós. En las ruinas. Adiós, tío. Gracias. A ver este. Me gustaría hablar contigo. ¿Tú qué vendes? ¡Oh! Bien. Vamos a ver. Armas. ¡Ay, sí! Mira una lanza. ¿Qué necesito? ¿En serio? ¿Piel de conejo y piel de jabalí? Una piel de conejo y una de jabalí, eso es fácil. Y tendría la lanza. Oh, sí. Bien, bien, bien. Aquí están las armas.
los arcos como los tengo. Solo tengo este. El de caza. El preciso no. Vamos a ver. El preciso. ¿Qué necesito para comprarme el preciso? Y el de guerra. Arco de caza, arco de guerra. Corazón de pisoteador. Y este, corazón de dientes cerrados. Vale. Y este, pieles. Pues mira, las pieles es lo más fácil de encontrar. Y después buscamos pisoteador y... Pero tengo que conseguir eso. Oh, sí, tengo que conseguirlos. Y trajes, ¿cómo va? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Rompe flechas o serán. Protegen al portador de los proyectiles. Y nos arrancan las flechas. La armadura de un valiente Nora. Vale. Contraataques cuerpo a cuerpo. A prueba de electricidad. Sigilo. Oh, el de sigilo también estaría muy bien. Corazón de recolector. Tenemos que matar. Tenemos que ponernos a matar. Corazón de embestidor. Este ya lo tenemos. Nada. Este podría comprarlo. El de la electricidad. Y también el de superviviente Nora. ¿Cuál me compro? No puedo comprar los dos. Resistir y proteger contra todos los elementos. Prueba de electricidad para algún enemigo, para algún boss que tenga lo eléctrico no nos vendría mal. Voy a comprar este. No, equipar no. Bueno, lo equipo y luego me lo cambio. Vale, necesito más esquirlas porque puedo comprar otro y después las armas. Hay que ir de caza, chicos. No es que me encante, pero... Bien, 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 bien. Y hay que comprar dos arcos, hay que caer de caza. Bueno, pues hasta aquí. Próximo día toca caza y seguir con misiones. Muchas gracias, besitos. Chao, chao.